Hoy nos trasladamos a Caballerizas, Macedonio, Madrigal, a San Juan de San Ramón, para que usted conozca esta hora en la hípica en Costa Rica. Buenas tardes, don Aldo. Muy buenas tardes, don Aldo. Don Macedonio, los caballos, eso nace desde tiempos de su papá, de su descendencia, de sus abuelos, pues algo que después nació años después. Bueno, sí, usted sabe que esto, pues, hemos tenido toda la vida caballos y todo, pues, para tener esto hay que tener un poquito de conocimiento. Y me ha costado mucho, pero ya a través de los años que he estado con los caballos, pues he ido aprendiendo y me gusta mucho el caballo pinto, pero caballo pinto de movimiento, que eso es lo que yo ando buscando. Macedonio, también ese lo que hablamos siempre y lo que decimos, el costo de los caballos es un costo elevado, pero usted tiene una gran ventaja de que usted dice que va a producir su propio pasto, produce el alimento, todo lo que pueda, excremento de los caballos realiza abono para poderles dar la alimentación. Bueno, sí, trato de cuidar mucho mis pastos, que sacarlo todo orgánico para que los caballos no tengan problemas en su salud, para que los potros donde nacen, potros alentados, potros lindos, y entonces pues yo me preocupo mucho por lo que es la comida de ellos y también me preocupo recoger todo lo que es el excremento de los caballos y fabricarlo en abono orgánico para darle un adicional más para poder vender. Yo vendo un poco por semana y me ayudo para pagar los empleados y toda la cosa. Caballo pinto costarricense. ¿Ha competido a nivel nacional ya con caballos pintos o está iniciando en esto? No, sí, ya yo he competido. Inclusive esta yegua que tenemos aquí, Angelita, ha sido dos veces gran campeona, potra. Y yo he ido a competir ya otras veces más y ahí tengo, todos están inscritos en la Asociación de Caballos Pintos. Entonces el que no es pinto, pues en apéndice y todos están inscritos. Entre razas, iberoamericano, costarricense de paso y pinto, veo que le gusta más el pinto, le llama la atención más el pinto, ¿por sus condiciones o por es ya un gusto? Bueno, sí, es que me gusta mucho ver estas capas, ¿verdad? Estas capas son muy lindas, pero bueno, y también hay caballo pinto que es que no tiene mucho movimiento, pero estos caballos pintos míos son caballos de mucho movimiento, entonces pues ahí habrá algún momento de cruzarlos con algún andaluz, entonces ya saco un ibero, y con capas diferentes, entonces, pero bien, por el momento lo que tengo es criollo pinto, que eso es lo que tengo en este momento. Y es lo que vamos a ir viendo, porque ya tiene un proceso de que todo lo que vamos a ver es suyo, y lo que está pequeño, jalado, es nacido, creado aquí, desde las cuadras. Sí, inclusive esta yegua que tenemos aquí, Angelita, ya es la primera yegua que nació aquí, y es la primera que tenemos, y ya fue gran campeona, y ahí ahora ya tiene dos hijos, ahora tiene otro en el vientre, y entonces pues ahí hemos ido trabajando con eso para ir sacando esos potros, y porque nada hago yo con ir a comprar porque no sé ni qué es lo que estoy comprando, entonces yo lo voy sacando a mi gusto. ¿Ha vendido caballos fuera del país de lo que usted de lo que ha producido? Sí, he vendido para fuera del país y también he vendido aquí para el mercado nacional, pero como estoy casi que empezando, ¿eh? Que eso es un proceso de 5 o 6 años para uno poder tener un caballo. Ya en este momento tengo en doma dos caballos, que inclusive los tiene el muchacho este José, el montador, el jalador. Él me tiene dos caballos trotadores y ahí van, y prontamente ahorita los vamos a ver ya compitiendo. Competir para muchos es una satisfacción cuando uno gana, porque uno siempre quiere ir a ganar, y cuando tiene un buen jinete como es José Chepe Martínez, como decimos nosotros, y lo conocemos, que hoy lo vamos a ver, que es el que le va a jalar los caballos y que lo va a montar, porque es una persona muy reconocida. Yo creo que ese tipo de jinetes son los que le dicen a uno, vamos a ir a ganar o a pulsear, a estar en los primeros lugares. Sí, claro que sí, porque él tiene mucho conocimiento, mucha paciencia. El que no tiene paciencia en caballos, no sirve. Y José tiene mucha paciencia, se dedica mucho a eso. Ese tiene un asunto de doma, que él sabe hacer la doma, él sabe hacer el trabajo. Y lo van a ver, ya casi vemos nuestros caballos trabajando. La doma es un proceso que a veces la gente quiere apresurarla.
tiene que ir despacio, conforme el caballo le dando sus condiciones, para que así pueda darse, como decimos, un buen. Sí, claro. Yo pienso que un caballo tiene que hablar casi a los 5 años, ¿va? Que el que tenemos en este momento, que se llama Cochís, ese caballo es nieto de padrino, es nieto de Delfín, Delfín hijo de candidato. Ese caballo lo tenemos ya casi listo, ya está trabajando muy fuerte en tarima, y ese caballo lo vamos a ver, un trotador, pero muy serio, o sea, muy bueno. Sí, y nieto de candidato, ese caballo que ha dado muchas crías también, porque ahí hay gente como Kabul, que es hijo de candidato, o sea, viene con buena descendencia, con buen... De uno de los caballos también, como Kabul, que se fue a México y se vino, y ahí viene esa descendencia, que es muy buena, para mí eso es excelente. Sí, yo tengo ese caballo ahí, ese caballo ya va para casi los 5 años, y está trabajando excelente, o sea, va a ser un caballo y después tiene un asunto, tiene más patas que brazos. Entonces, nada más démosle un chancito, José está trabajando muy bien eso, Chepe, y ya ahorita lo vamos a ver compitiendo. Caballos que vamos a ver hoy. De los caballos que nuestros amigos televidentes van a poder ver esta linda tarde, este precioso lugar. ¿Se venden o no se venden? Hay posibilidades de que se los compren, como dicen, porque hay gente que le gusta un caballo desde el destete y dice, ahí lo quiero. ¿Se podrán vender? Bueno, el caballo lo va a decir si se vende o no se vende. Yo pienso que sí, porque son caballos muy elevados, con patas muy delgadas, manos muy delgadas, elevados. Entonces yo pienso que sí, que esos caballos solitos se van a vender, porque cuesta mucho sacar eso. Y ya vamos a ver, y después tiene otra cosa, las capas muy lindos, y zarcos, caretos y pintados. Entonces eso lo vamos a ver. Porque yo, eso es lo que usted decía, ir dejándose algo para seguir manteniendo el pie de cría y lo que usted quiere, dejarse una, dos yeguas, porque va a llegar un momento en que ya hay que buscar otro padrote, porque tenemos a Payaso, si no me equivoco, que es el, como decimos, el que van a ver hoy, que es el de la casa. Sí, Payaso, yo, pues, es hijo de Purisco, y ya veamos, es un caballo que trae mucha fortaleza. Usted sabe que es repicador, el repicador es de mucha sangre, entonces por ahí queremos introducírselo en estas yeguas y sacar potros. Al final no sabemos si van a ser repicadores o van a ser trotadores, pero que sí van a ser trotadores, sí van a ser, ¿verdad? Porque desde que uno los mete a la manga, a trabajarlos, a bañarlos y todo el asunto, los caballos le van a estar demostrando que van a ser ellos. Yo creo que aquí nos dieran ratos hablando, conversando de caballos y de cosas, de alimentaciones, de lo que nos gusta, del horizonte que usted quiere. Pero primero es agradecerle la oportunidad que nos da de venir a ver y conocer todos sus caballos, la forma que los cría, y eso es lo más importante, ¿no? Sí, claro que sí, porque yo me preocupo todo, desde que el caballo a las 5:30 de la mañana tenga el puñito concentrado, a las 6:30 estén con su comida, que pase comiendo todo el día, porque el caballo sabemos que tiene solo un estómago, entonces come mucho, lo que pasa es que entonces le ponemos alrededor de unas 4 o 5 veces comida en el día, para que ellos se pasen alimentando mucho, no estén molestando en las cuadras y todo, porque si no empiezan a molestar, empiezan a morder cuadras y toda la cosa. Entonces nosotros nos preocupamos mucho que los caballos coman como tiene que ser, con las cuadras limpias, todo eso es importantísimo. El agua es importantísimo también, cambiársela 2 o 3 veces al día. Y entonces nos preocupamos muchísimo con ellos en eso. Así es que, amigo caballista, los invitamos, y a usted, familia, a ver un programa bonito y de primer nivel. Así es que vamos a ver caballos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta linda tarde en San Juan de San Ramón, donde don Macedonio Madrigal, con Payaso, un costarricense pinto de 12 años, y quien lo monta, José Chepe Martínez. Don Macedonio, buenas tardes y bienvenido, hablemos de caballos y más. Bueno, muy buenas tardes, para mí es un honor tenerlos aquí a todos ustedes en esta tarde aquí en mis cuadras, y pues presentarles todos mis caballos. Hoy les estamos presentando el padrote, Payaso, y después les presentaremos todos los hijos de él que tenemos aquí. Entonces, pues, muy bienvenidos a todos ustedes. Don Macedonio, Payaso, un bonito pinto, como dice usted, el padrote de la casa, con que usted ha iniciado un pie de cría. Pero aparte de eso, un caballo que tiene mucha descendencia. Sí, Payaso viene de hijo de Purisco, uno de los mejores pintos costarricenses, y también una madre de donde don Juan de Dios Muñoz. Este caballo trae Caramono, trae Mariscal. Mariscal fue un caballo andaluz que vino a Costa Rica
y después se lo volvieron a llevar para España, entonces también trae toda esa descendencia. Y eso, pues ahí lo vamos a ver en los potros, como viene tramitado, o sea, les tramite demasiada la calidad de la sangre, todo a ellos, va. No, y lo que usted me dice, dos grandes ejemplares, y de ganaderías como es don Juan de Dios Muñoz, aquel señor de Liberia, que tenía toda esa descendencia de caballos, buenísimos, buenísimos, que paso, le vendió una gran cantidad a un ya también fallecido, este señor que fue el de presidente municipal Punta Arenas, que tuvieron caballos muy buenos. Y hoy pues hay parte de eso todavía existente en este caballo. Sí, aquí vamos a ver, bueno, estamos viendo un caballo con muy buenas alzadas, un cuello muy lindo, un buen brazo, pero lo que me gusta es lo que él está transmitiendo. Ahora lo van a ver en los potros, que le vamos a presentar varios hijos de él, entonces ahí lo vamos a ver, porque eso cuesta mucho. Es un caballo elevadito desde las orejas, cuello, ancas, rabo, todo, ¿va? Entonces, bueno, aparte de eso, si lo vemos, es un caballo con muy buenos anteriores, con un empuje de posteriores muy fuertes, y eso también ayuda a que un caballo pues transmita todas esas características que tiene hacia sus hijos, ¿verdad? Sí, sí, por eso es lo que yo le digo, vamos a esperar a que veamos los hijos de él, que eso lo vamos a ver ahora, más adelante, para que lo tengan presente. Para que vea los cuellos, vea la calidad, vea todo lo que es lo que hay que transmitir en los potros, ¿verdad? Con yeguas buenas y un caballo bueno, para que ustedes vean los ejemplares que les vamos a presentar más adelante. La mayor parte que vamos a presentar son caballos pintos, ¿es lo que más le gusta? Sí, yo soy socio de Asopinto. Asopinto es una asociación muy grande que hay en Costa Rica, que es todo lo que es caballo pinto. Y también pues tenemos la ventaja de inscribir también el que no es pinto, lo escribimos como apéndice. Entonces ahí tenemos una asociación muy conformada, tenemos mucha cantidad de caballos y yo represento a Asopinto. Todos mis caballos están en la asociación de Asopinto. Ay, eso es importante, porque los caballos deberían estar inscritos, tienen registro, tienen toda esa gran virtud. Aparte de eso, es lo que usted tiene. Y lo que vamos a exhibir hoy es un pie de cría propiamente suyo. Sí, todo lo digo sacando, poco a poco, un gran esfuerzo, un gran trabajo y pues también la pasión, que a uno le encanta esto, ¿va? Y entonces ahora lo van a ir viendo todos, que es lo que yo tengo, unos caballos pintos, otros que no son pintos, pero esto es así, a veces le nacen, usted está esperando un caballo pinto y plan, le nace un apéndice, que no nada más, pero este caballo me ha tramitado caballos muy lindos, caretos, patas blancas, con sus pintas, no crea, el caballo tiene mucho, mucho. Bueno, y con este lindo ejemplar, y gracias a Maderera San Ramón, vamos a continuar viendo más desde este precioso lugar. ¿Qué tal si el próximo regalo para el Día de las Madres lo escoges aquí, en Perfumaria? Aquí están todas las marcas favoritas para ellas, perfumes de alta gama, fragancias únicas y originales. Perfumaria está en todos estos lugares. Gracias. Y voy feliz y regalada, porque por la compra de cada perfume me regalaron un splash. No lo piense más, venga a Perfumaria, un mundo de aromas para mamá. Gracias por continuar con nosotros desde San Juan de San Ramón con el arrogante, padre payaso, madre la chocoleta, un pinto costarricense de 2 años, Macedonio Madrigal, su propietario José Chepe Martínez, quien ojalá y que me acompaña, Warren, conocido como Tieso. Buenas tardes, mi amigo Tieso. Buenas tardes, don Aldo, compañeros. Qué gusto estar de nuevo con todos y cada uno de ustedes compartiendo en esta hermosa tarde. Y disfrutando de lo que nos encanta tanto, más viendo a este hermoso potro que nos está exhibiendo don José, un animal precioso, careto, negro, con unos andares muy definidos, unos muy buenos correjones,
unas manos o patas, porque tenemos la costumbre de decir manos y patas, pero la verdad que los animales, los caballos tienen, no tienen manos, son patas anteriores y posteriores. Así que, don Aldo, un hermoso ejemplar. Sí, sí, ya de lo que don Macedonio ha tenido que ir evolucionando, ir haciendo su propio pie de cría, y principalmente de un gran padre que es Payaso, que estas son ya de las crías que él está dando, y un bonito, bonito ejemplar, negro, pinto, como dicen, de esos muy buscados, y qué más, que también de una buena madre, que es la Chocoleta, ¿va? Yo creo que ahí vamos viendo donde se forma y va creándose calidad de caballos cuando usted va formando un buen pie de cría, con un buen padrote, con una buena madre, y va con ese proceso, y como yo digo, con un horizonte definido a lo que a uno le gusta. Don Aldo, sí, un banco de cría se conforma de muchas cosas. Un buen padrote, unas buenas madres, pero también unas hermosas instalaciones donde se puedan trabajar esos hermosos potros. El cuidado que debe llevar este tipo de animal, recordemos que es criollo, el criollo es un animal un poco más delicado, él no es tan fuerte, o eso, entonces el desarrollo de él es más lento, y este proceso que está llevando don José también sumamente importante, cómo cabrestearlo, cómo llevarlo, cómo darle también esa tranquilidad para que él vaya poniendo sus orejas, su cabeza, y vaya teniendo un motor de primer nivel. Así vamos a ver un animal que al final, cuando ya lo trabajen de bozal y lo lleven y lo conduzcan a ponerle el freno, va a ser un animal que se va a entregar totalmente. No, no, y eso es lo más importante, tener un jinete como lo es José Martínez, de gran experiencia, pues tenerlo acá, y que él va a enseñarle poco a poco a ese caballo, y si lo vemos muy atento y dispuesto a lo que el jinete le dice. Bueno, Aldo, observamos ahí lo que don José estaba realizando con él, eso se llama experiencia, tener conocimiento de lo que está haciendo, por eso, pues felicitar a Macedonio por este banco de cría. Bueno, y con estas lindas imágenes vamos a continuar viendo más caballos. Continuamos gracias a Maderera San Ramón, con Leyenda, padre Payaso, madre Angelita Pinta, costarricense de un año, Macedonio Madrigal, su propietario, y quien la jala, José Chepe Martínez. Una bonita ejemplar también, y qué más que de una gran campeona. Hija de una gran campeona. Qué interesante lo que estamos viendo el día de hoy en este lugar. Bueno, volver a repetirse, se puede decir, ver a don José con la experiencia que tiene, cómo le está dando los primeros pasos a ella en este proceso de irla cabresteando, irla llevando, dándole el círculo, y ella va poniendo una tensión formidable. Vean ustedes la postura de sus orejas, ella tiene bien claro que lo anda buscando, quién la está trabajando, y va a ser un animal sumamente interesante, porque es un animal súper inteligente. Cuando usted ve un animal que expone sus orejas, que escucha, que ve los movimientos que le está haciendo quien la está trabajando, eso simplemente es un animal que tiene mucho futuro, y sabemos que por la descendencia de ella, su estructura y sus movimientos, sus anteriores y posteriores, pues tenemos aquí un animal que a tiempo muy corto, porque el tiempo pasa volando, vamos a ver este animal ya exponiéndolo en las grandes ligas, diría yo. Sí, sí, no, aparte de eso que viene de Angelita, que ha sido dos veces campeona a nivel nacional, y no solo eso, si la vemos morfológicamente, desde chiquitita con un año, esa cortita de lomo, esas ancas anchas, esas orejas vivaces, esa alegría, esa picardía que se le ve, que eso es lo que vamos viendo en un proceso como este que le está dando José Martínez, de que se da cuenta de que eso va a ser bueno, como dice usted, que eso va a ser una futura campeona a futuro, una gran, tal vez, progenitora también, porque se puede quedar para cría, como lo hace don Macedonio, que eso es lo que va criándose, y criando un pie de cría, y lo que más le gusta, los, bueno, pintos. También importante mencionar, y esto es importante, que todos los caballistas, que tengamos la oportunidad de ver esta exposición del día de hoy, que valoren lo que cuesta ver un animal, todo el proceso
que lleva hasta el día de hoy y cuánto le falta a ese animal para que ya le podamos echar un pelero, tirar la silla, meterle un bozal y al final pues ponerle freno. Es todo un proceso y por eso es que un animal al final de la vida se valora con un precio a veces que la gente no lo cree que debería, pero si comenzamos a valorar todo el proceso que lleva un animal como este, por favor, solamente señores como Macedonio que les gusta tanto esto, sacrifican y hacen un gran esfuerzo para al final ver ese producto ya terminado. Bueno, y con estas lindas imágenes y gracias a AP Sport, continuamos con más. Continuamos aquí desde este precioso lugar, gracias a Maderera San Ramón, con Fortunata, Padre Payaso, Madre Sorpresa, Torda Costarricense de Paso, de 2 años y medio, y quien ajala José Martínez, don Macedonio, una más, como dicen, de la casa. Sí, otra hija más de Payaso, esta yegua, la madre es, trae Miracondo, trae Padrino, entonces aquí tenemos una yegua nieta de Purisco, porque es hija de Payaso, recuerden que Payaso es hijo de Purisco, entonces ella trae Purisco, trae Miracondo, trae Padrino, esto es un vientre de 2 años y medio, que esto es lo que yo ando buscando, de ahí tendré que ver qué caballo iré a poner aquí, pero vean el cuello de ella, orejas, la línea de ella, rabo quebrado, andares, me parece a mí que yo no estoy equivocado, me parece que es una bonita yegua, una preciosa porcha. Sí, aparte de eso, con una descendencia muy, muy, pero muy buena, porque por tanto por la madre como por el padre, porque si vemos viene de Miracondo, viene todo de Padrino, viene toda esa ascendencia, donde hay genética, como dicen, para poder tener un buen pie de cría. Sí, claro que sí, después podemos encontrarnos tal vez con un buen andaluz y sacar un buen ibero, o seguir con criollo. Bueno, yo soy muy enamorado del criollo, ¿eh? Pero habría que ver en qué momento para sacar un poquito más de cuerpo. Pero hay que cuidar mucho estos andares son los que hay que cuidar muchísimo y esas calidades, ¿va? Sí, eso que usted dice, esa viveza de ojos, esa, la parte femenina de ella, esa cara muy femenina y es lo que decíamos, ir buscando y mejorar lo que usted quiere y el horizonte que usted quiere en sus caballerizas. Ok, sí, porque eso, pues eso se lo tramite el criollo, ¿va? Esas finuras, esas calidades, esas rapideces, todo eso se lo da el criollo, ¿va? Entonces esos andares, esas patas traseras, ¿verdad? ¿Qué patas se tiene esa yegua? Entonces pues, y ese cuello, ¿verdad? Que yo insisto en esos cuellos, rabos quebrados, eso, ¿verdad? Y es algo que, yo digo, es algo suyo, que usted lo ve nacer, que lo ve crecer, que lo ve todos los días y cada día lo motiva más a seguir en esto. Sí, claro que sí, estas yeguas, estas porchas yo las apaño casi cuando vienen naciendo, porque yo todo lo llevo muy controlado, todo lo llevo apuntado en agendas y yo sé en el momento, o sea, lo tengo muy controlado, en el momento que van a parir, pues casi que las hago apañadas y las cuido muchísimo desde el nacimiento, porque usted sabe que el caballo es muy delicado. Sí, en eso sí estamos de acuerdo con todo lo que usted dice. Y con desde este lindo lugar, y gracias a Perfumania, un mundo de aromas, vamos al personaje de la semana. Nuestro gran invitado del día de hoy, don Francisco Madrigal. En Hablemos de Caballos y Más, te presentamos el personaje de la semana, aquí por Radio Puerto TV. Gracias por continuar con nosotros. Y en este segmento que a todos y a muchos nos agrada, compartir con personas adultas mayores, y qué más que don Francisco Madrigal con sus 92 años de edad. Don Francisco, buenas tardes. Don Francisco, hay historias bonitas ya a la edad suya. Nacido en San Ramón, después se fueron para otra zona allá por Paquera, me contaba. Sí, nosotros nos fuimos directamente a Cóbano y nos fuimos con mi papá. Pero por cosas de la vida nos devolvimos a San Ramón otra vez y ya después ya yo volví a Pochote, a Cóbano. Y de Cono ya pasé a Pochote, allá a la par de Barceló. Pero me ha contado usted que cuando se fueron con su papá compraron unas tierras muy bonitas en un precio, como decíamos en aquellos tiempos, caro, pero bonito.
Bueno, se puede decir que era regalado, porque en ese, eso hace aproximadamente hace 80 y... 80, date a ver... 84... Hace 84 años más o menos hace que entramos a esa zona, a terrenos libres. Entramos a Cóbano. Ahí mi papá compró una propiedad, dos ranchos y 3 hectáreas de abra. La compró en 500 colones. Mi papá iba un poco mal de situación, no llevaba dinero, no llevaba nada, y compró eso en 500 colones. Y estuvimos ahí y ya mi papá comenzó a trabajar y comenzó a hacer dinero. Y de ahí compró otra finca en Montezuma. Y por cosas de la vida, porque tuvimos un accidente, cayó un rayo en la casa. Y al caer un rayo, entonces mató un hermano mío. Entonces mi papá ya pensó que era mejor venir para San Ramón y nos venimos para San Ramón. Aquí estuvimos hasta, me fui hasta la edad de 20 años, me fui otra vez para Cóbano. Y de Cóbano, que trabajamos un tiempo ahí en un negocio, nos pasamos a Pochote. Nosotros somos vecinos, éramos vecinos de Barceló. La finca se llamaba Santa Lucía, de Santa Lucía de Pochote. Ahí tenemos una finca más o menos grandilla, habían 2.500 hectáreas y ahí teníamos cría y teníamos engorde ganado. Ahí comenzaba toda esa pasión por los caballos, por el ganado, donde había que levantarse, como decimos, de madrugada a arriar, porque había que vivir y había que forciarlo. Y nosotros ahí comenzamos a trabajar y teníamos unos buenos caballos. Nosotros teníamos un caballo llamado Cochís. El Cochís es hijo del caballo viejo de Alfonso. Ya se me olvidó el apellido, a todos se me olvida. Alfonso, ¿qué? Chavarría, no. No, Alfonso, el dueño del caballo viejo de Alfonso. Bueno, tenemos un caballo llamado Cochís. Ese caballo era hijo del caballo de Alfonso, y ese caballo ahí dejó muchas crías. Fue un caballo muy bueno. Recuerdo que una vez llegó un muchacho de Ojancha y se llevó 50 hijas de ese caballo para Ojancha, porque el Cochís era un caballo famoso. Y de ahí, pues nosotros siempre nos gustaban los caballos y de ahí depende la cizaña, el gusanillo de Macedonio, que le ha gustado los caballos. Eso viene, yo creo que siempre viene de genética, ¿verdad? Porque ya don Macedonio ahora nos contaba también de eso, que a él le gusta esa pasión, pero esa pasión se trae desde la sangre, principalmente suya, desde tiempos atrás. Sí, es que, por decir algo, mi papá en aquel tiempo, le estoy hablando que hace menos de 90 años, pero unos 85 años, sí, ya mi papá trabajaba aquí en San Ramón y cuando habían fiestas, mi papá era el encargado de llevar los toros de fiesta. Y mi papá tenía caballos, de ahí ya venía el gusanillo de los caballos. Don Francisco, que nos dieran horas y de horas conversando de muchas historias, porque con 92 años hay muchas historias detrás de todo eso. ¿Hace cuánto ya se vino, dejó todo lo que era Cóbano, vendieron toda esa parte y se vino a radicar ya oficialmente acá en San Ramón? Hace aproximadamente 10 años que ya yo vendí todo y me vine aquí a San Ramón. Aproximadamente hace como 10 años. Y ya, como dicen, a descansar. No porque no tenga ganas como de seguir trabajando y todo, porque pero ya la edad tampoco no le ayuda. Pues todo un poco. Y ya la familia ya se hizo grande. Nosotros, el matrimonio de nosotros es más grande. Tenemos 9 hijos, tenemos 40 nietos y tenemos 18 bisnietos. Y ya los hijos comienzan ya a mandarlo a uno, y que papi haga esto, haga el otro. Entonces ya ellos mejor me daban que... Tanto por mi señora como yo, que nos vinieron a San Ramón y nos dedicamos a vivir aquí, ya sin trabajar, sin hacer nada, ¿verdad? Bueno, don Francisco, muchísimas gracias por compartir este rato conmigo y con nuestros amigos televidentes para que conocieran un poquito de esa gran historia. Bueno, muchas gracias y estamos para servirle. Bueno, continuamos con más de este precioso programa.
Hablemos de Caballos y Más te presentó el personaje de la semana por Radio Puerto TV. ¿Qué tal si el próximo regalo para el Día de las Madres lo escoges aquí, en Perfumalia? Aquí están todas las marcas favoritas para ellas. Perfumes de alta gama, fragancias únicas y originales. Perfumalia está en todos estos lugares. Gracias. Y voy feliz y regalada, porque por la compra de cada perfume me regalaron un splash. No lo piense más, venga Perfumania, un mundo de aromas para mamá. Gracias a Perfumania, un mundo de aroma. Continuamos desde San Juan de San Ramón con Angelita. Ángel, padre. Chocoleta la madre, una pinta costarricense de 7 años. Macedonio Madrigal, su propietario, y José Martínez, quien ajala. Don Macedonio, una bonita ejemplar, madre ya de leyenda. Y una de las cosas importantes, que la estamos, se va a exhibir jalada porque está, pues ya, como decimos, pronta a París. Sí, es una yegua que ella, pues potra, fue dos veces gran campeona. Entonces es una yegua de mucho prestigio. Si ustedes pueden ver, vea esa yegua cómo jala las patas, los correjones. Vea, es una yegua rabo parado. Ella es nieta de padrino. Una yegua muy bonita, cabos blancos, bien pinta, buena alzada. Una yegua preciosa. Entonces no la podemos montar porque está muy panzoncita ya. Entonces le dijimos a José, el jalador, que le hicieron la jaladita nada más porque no se puede montar. Además, aparte que es una bonita ejemplar, como decimos nosotros, una pinta que con buenas zancas, buenos anteriores, buenos posteriores, como decía usted, patitas blancas. Pero es eso, una buena también progenitora, una buena madre, y es con la que ha tenido los cruces con Payaso. ¿Viene cargada del mismo caballo o le echó otro caballo? No, es el mismo caballo, ya ella tiene leyenda, la que acaba de pasar es hija de ella, y más tardito vamos a ver un potro careto que se llama Ambicioso, que es hijo de ella. Caballo de mucha promesa, ¿eh? Y está preñada del mismo Payaso, o sea, volvió a repetir 3 veces, ya pues en eso estamos, porque lo que el proyecto mío es sacar lo que puedan hembras, para después futuras hembras, para poder ver qué caballo se puede conseguir con ellas, ¿va? Sí, lo más importante es eso, como usted está diciendo, ir buscando un horizonte definido, ir haciendo un pie de cría propio donde usted pueda exhibir sus caballos, donde va a sacar sus caballos, donde puede comercializar sus caballos, que sean propios nacidos e inscritos de lo propio de aquí, la caballeriza. Sí, todo eso lo que he estado yo, esta yegua yo la vi nacer, todos esos potros, todos los he ido viendo nacer a todos y he ido viendo, gracias a Dios, pues, lo que he ido aprendiendo a través de muchos años, cómo se le va haciendo un cruce a una yegua con otra para poder sacar estas calidades de potro, ¿va? No es que yo voy a buscar cualquier caballo y le pongo a cualquier yegua, no, hay que saber lo que se está haciendo. Sí, para ir viendo la genética y lo que le va a dar a uno también. Sí, porque yo soy muy delicado, me gusta ver un caballo elevado desde la punta de las orejas hasta la cola. Eso es lo que me encanta ver a mí, los animales elevados. Bueno, y con estas lindas imágenes de Angelita, vamos a continuar viendo más desde este precioso lugar. Bueno, continuamos aquí en Caballeriza, don Macedonio Madrigal, con Ambicioso, padre Payaso, madre Angelita, un careto de 2 años costarricense de paso, quien ojalá Chepe Martínez. Don Macedonio, un bonito ejemplar, Lizarco, hijo también de Payaso y de Angelita, de esa yegua pinta que está cargada. Bueno, ahí tenemos otro caballo, esto es un apéndice de lazo pinto. Aquí esto es lo que llamamos nosotros el apéndice de una madre pinta, de un caballo pinto, y sacamos un caballo que
pues nada más nos dio la cara, que es Careto, pero es otro muñeco. Yo pienso que Payaso nos está dando este tipo de caballo y pues ahí lo vamos viendo. Acuérdense que Angelita es una madre gran campeona en dos ocasiones y también él es hermano de Leyenda. Ya tengo un par de potros, hijos de esa yegua, y vea lo que yo les digo diciendo a ustedes, las orejas, la calidad, oreja, cuello, mano, patas, todo, ¿va? Esa es una de las cosas que yo trato de sacar en eso. No, y otra cosa importante, la belleza que se va sacando en los ejemplares. ¿Por qué? Porque ya estábamos prueba que estábamos viendo a Leyenda, que también hijo de Angelita, si no me equivoco, sí, de esa pinta que ahora ya está cargada, que vimos anteriormente, y está, pues, como decimos, está dando frutos el cruce entre Payaso y Angelita. Claro que sí, no, yo ¿por qué me voy a poner a buscar otro caballo si tengo yo el padrote, tengo todo, tengo eso? Al final, pues ya yo seré que ver qué hago con las hijas de Angelita y las hijas de Payaso, que ya tengo que buscar otro caballo, pero vea qué potros más lindos, no, qué potro y qué andares, qué calidad de potro. Y es eso, lo que yo siempre he dicho, estaba buscando ahorita las crías de ellos. Va a llegar un momento determinado que ya tiene que buscar otro padrote porque ya no puede, o comenzar a hacer una prueba de un inbreeding, como decía un amigo mío, que muchas veces resulta, ¿va? Pues sí, pero a mí no me gusta hacer eso ya, porque ya pierde la genética, pierde la calidad, entonces eso ya en su familia no. Pero vean qué potro más lindo. Eso es lo que yo quiero enseñarles a ustedes hoy, lo que yo estoy haciendo con estas yeguas y estos caballos, este padrote que tengo, sacando estos potros, ¿va? Para que lo vean. Aquí ya tengo a José Martínez, que es el jalador, y inclusive quería contarles algo. José me está montando un par de caballos, un tío de este potro, que es nieto de padrino, un gran trotador, y un hermano de ellos también, que me lo está trabajando allá en las cuadras de él, allá por el Surquí. Entonces, pues José es un gran, una gran persona que me está ayudando mucho con todos estos caballos a mí en esto. Aparte de que José es de esos señores de a caballo, como decimos nosotros, muy, muy reconocido a nivel nacional en todas las competencias de este país. Sí, claro que sí, ahí es donde yo lo he conocido y ahí yo vi que el hombre pues se la sabe, ¿verdad? Entonces, y él pues muy especialmente, hemos tenido una buena química entre los dos y hemos ido trabajando, y ahora pues ya él ha estado dándole continuidad a todos mis potros, porque ya yo tengo varios. Entonces, no le digo que ya él tiene un par de caballos míos y tiene uno que va a ser un gran trotador. Bueno, y con estas bellas imágenes vamos a continuar viendo más caballos. Bueno, continuamos, gracias a Maderera San Ramón, con esta linda ejemplar Alaska, hija de Payaso, madre sorpresa, una rojita, como decimos, costarricense de paso, de 5 meses apenas, don Macedenio Madrigal, el propietario, y quien ajala, Chepe Martínez, con 5 meses y ya cabresteada. Sí, vieras que yo a los 22 días se amarran del cuello y se le empiezan a jalar, entonces se enseñan muy chiquiticas, con mucho cuidado, pero vea la línea de potras que tenemos aquí. Esto cuesta mucho, don Aldo, ver eso, y me gustaría pues que usted vea la calidad de potra. Sí, no, aparte de eso, muy bonita ejemplar, a pesar de los 5 meses, muy vivaz, muy atenta, y lo que hablábamos, Lizarca, que viene, que ya usted sabe que eso viene de Purisco, y que viene dando esa genética también. Sí, claro que sí, ellos son, todos son nietos de Purisco, casi que toda la mayoría de potros son Izarcos, y ya me han traído varias yeguas al caballo aquí, y tenemos unas 3-4 potros fuera, y todos son Izarcos, hermanos de ellos, pero vea el conjunto de esa potra, vea el conjunto, las manos, patas delgaditas. Eso estamos hablando que son caballos que le van a dar muy, muy duro al suelo. Entonces es muy importante. Aparte de eso, que con eso nos damos cuenta que van a ser caballos de una estatura de la que ocupamos nosotros para las competencias y para todo eso. Y si vemos también, lo seguimos reiterando, esa cortito de ancas que yo siempre he dicho, cortito de lomo, perdón, ancho de anca, donde van a ser, como decimos, medrosas, bonitas, elegantes, y las orejitas, la parte femenina que ellos van adquiriendo desde pequeñitos. Bueno, sí, eso es lo que tratamos de sacar, esas bellezas, de sacar eso lo más correcto que se puede hacer en eso, para después pues ver qué vamos a utilizar con ellas, porque ellas van a ser unas grandes madres, ¿verdad?
eso va a ser unas grandes madres, que eso es lo que estamos tratando de ir sacando eso, ¿va? Entonces, pues, no ve que es una Porsche elevada, lo sigo insistiendo, elevada desde orejas hasta atrás. Don Macedonio, ¿esto es lo que usted se quiere ir dejando propiamente para hacer su pie de cría de las caballerizas? Bueno, o a futuro hasta venderlos. Bueno, si apareciera pues algún cliente que las quiera, pues uno las puede vender, pero lo que pasa es que esto cuesta mucho sacarlo. Entonces, ella trae padrino, trae purisco, es que esto estamos hablando que son yeguas muy bien sacadas. Acuérdese que ya lo que es padrino ya casi no queda. Entonces estamos hablando de caballos ya bastante adultos. Entonces, pues, como el purisco ya está bien viejito, ¿va? Pero bueno, ahí estamos. Pero ya lo acabo de que padrino, ya no tenemos padrino, ¿va? Casi. Sí, sí. Bueno, y con estas lindas imágenes, vamos a ir a ver una nota muy, muy, pero muy bonita del abono orgánico que se realiza acá y aparte de eso, de las paredes que usted va a conocer. ¿Qué tal si el próximo regalo para el Día de las Madres lo escoges aquí, en Perfumalia? Aquí están todas las marcas favoritas para ellas, perfumes de alta gama, fragancias únicas y originales. Perfumalia está en todos estos lugares. Gracias. Y voy feliz y regalada, porque por la compra de cada perfume me regalaron un splash. No lo piense más, venga a Perfumania, un mundo de aromas para mamá. Don Macedonio, aparte de los caballos, algo que produce, algo que aprovecha, como es crear abono orgánico, tanto para las plantas caseras como para el campo. Sí, bueno, yo todo lo uso porque usted sabe que hoy en día pues, el asunto de las pacas es un alto muy, muy costoso. Entonces yo tengo mi parcela, entonces todo la uso con abono orgánico. Yo cojo todo el excremento de los caballos y lo proceso con microorganismos, con ceniza, carbón, y hago mi proceso de 8 meses, eso tiene 8 meses de proceso. Entonces, y también pues lo uso todo lo mío y también vendo. Y en algún momento pues alguien ocupa contactarme, que me contacte al 8353-4479, que ese es mi teléfono, y yo con mucho gusto nos hablamos para poder venderles abono orgánico, que es muy, muy garantizado, es una calidad excelente producto. Bueno, un proceso de 8 meses. Durante ese proceso, ¿qué se utiliza aparte del excremento de los caballos, el aserrín, todo lo que saque los caballos? ¿Va a un sitio, se le echa algo más o tiene que ir haciéndose o tiene su proceso? Bueno, eso es lo que le estaba diciendo yo, que le pongo microorganismos, le pongo carbón, le pongo ceniza y le doy un proceso desde 8 meses, se mueve, se le va mezclando. Y eso mismo solito se va trabajando a través de los microorganismos y entonces tenemos un proceso de esa calidad de producto. Bueno, hablábamos que también decía que toda esta parte de este abono que usted fabrica se lo pone a las matas, al pasto que usted utiliza para que así tenga esa fortaleza y se crean esos pastizales para disminuir todo el costo de los caballos. Sí, porque usted sabe que pues ahora hay situaciones muy complicadas. A veces compramos pacas, no sabemos qué tipo de paca compramos, si vienen contaminadas o no vienen contaminadas. En cambio, yo todo esto lo hago orgánico y mis caballos comen todo el pasto orgánico, que eso para mí es importantísimo. Usted nunca verá pues, enfermedades en mis caballos, son caballos muy alentados, caballos muy bonitos. Entonces eso siempre yo cuido mucho eso porque el orgánico es importantísimo. Además, fabrica paredes rústicas para elaborar cuadras, para muchas cosas. Sí, para hacer bodegas, cabañas, cuadras de caballos, establos, todo lo que ustedes ocupen, algo
Es un material muy macizo, muy fuerte y barato. Que sirve para, como decía usted anteriormente, para todas esas cosas, como decimos, va garantizado que da buena madera, va madera sequita, va madera bien puesta. Y bueno, igual, lo pueden seguir llamando al número que está viendo usted, pues que están viendo nuestros amigos en la pantalla, para que si quieren llamar y pedir, ya van totalmente listos. Sí, nada más de llevar e instalarlas y pues ahí ya la gente pues, a su gusto le podrá el producto que le quiera poner, pero ya van bien terminaditas. Todo esto pues es madera de que se trae el aserradero y lo que es costilla, madera que ya no se utiliza allá, entonces la traemos y la utilizamos aquí, pues es mucha teca y cedro, laurel, cosas, maderas buenas, ¿verdad? Que eso es lo que utilizamos para hacer estas paredes rústicas. Además hablaba que vienen del aserradero. Un aserradero acá en San Ramón que usted administra, donde puede conseguir qué tipo de madera, qué clase de madera o la que la gente guste también. Que es importante que nuestros amigos sepan de dónde viene y que también si ocupa madera puedan pedirle la madera. Bueno, sí, en el aserradero Madera San Ramón, yo trabajo ahí, yo soy el administrador, ahí está el 2445-7550 o 2445-9494. En ese aserradero conseguimos todo tipo de maderas y nos catalogamos mucho en sacar maderas para exportación. Sacamos mucha madera de exportación, tablones, mucha teca, maderas preciosas que se sacan documentos, saca todo y se saca exportación. Y también para el mercado nacional sacamos muchísima madera para el mercado nacional, todo lo que es regla, alfajilla, formaleta, todo eso, cualquier cosa llaman a esos teléfonos que acaba de indicarle yo ahí. Le puede conseguir lo que quiera y lo que no, pues también se lo fabrica a gusto de la persona. Sí, claro que sí, nosotros tenemos esa facilidad, porque nosotros tenemos 4 máquinas y tenemos un proceso muy alto, un proceso muy alto en madera y tenemos muy buenas calidades, tenemos buenas cepilladoras, buenas máquinas, catalogamos por la calidad de madera que podemos sacar ahí. Bueno, ahora con esta nota importantísima que usted vio sobre el abono, sobre estas paredes, sobre el aserradero, vamos a continuar viendo más caballos desde este precioso lugar. Continuamos. Desde este precioso lugar, con Astuta, Padre Payaso, Madre Sorpresa, una torda costarricense de paso, año y medio, José Martínez, el famoso Chepe Martínez, y Macedonio Madrigal, su propietario que me acompaña. Macedonio, una más, como decimos, de las caballerizas, de lo que usted va buscando, y esa viveza, esa cara femenina, es morfológicamente, como usted dice, belleza. Bueno, sí, aquí tenemos otra viñeta de Padrino, trae Miracondo, Purisco, es una yegua muy bien sacada, va a ser una yegua grande, que eso también es muy importante, muy buenos andares. Ella es hermana de Fortunata, de padre y madre, entonces pues para que vea que es la misma línea. Y le hemos presentado hoy todo este montón de potros nuevos, que eso es lo que estamos presentando, porque yo no tengo mucho tiempo de estar en esto, entonces usted sabe que ahí va uno trabajando en eso, entonces, pero vea qué potra más linda, qué buenos andares, todo lo mismo que estamos hablando. Sí, sí, y yo, algo así que en transcurso de lo que hemos ido viniendo y viendo, parte de la belleza, hay algo importante que en esto yo siempre quiero que recalcar. Un jinete hacedor, con muchos años de experiencia, como le José Chepe Martínez, en rines y todo, sabe lo que, cómo jalar un caballo, sabe cómo sostener un caballo, como dicen, sabe montarse en un caballo. Y eso yo creo que hay que ir buscando y teniendo cada caballeriza un buen jinete que le dé también, porque eso es mutuo, eso es binomio, caballo, jinete, que le vaya dando ese cariño que el mismo animal vaya sintiendo. Sí, claro, para mí eso es importantísimo porque usted, como hablamos, un asador bueno, jalador bueno, y también pues si no saben jalarla las echan a perder, y echar a perder un caballo es un momento, ¿va? Entonces yo soy muy cuidadoso en eso, y pues también pues les digo grandes gracias a Dios por todo, y pues que José pues es una excelente persona y humildemente me ha querido ayudar, que eso a veces cuesta mucho. No, y aparte muy reconocido también pues en los rines y en todo lado, oye. Y yo creo que también hemos visto también estos caballos jalados de una buena manera, bien cuidaditos, bien chaneados, como decimos. Ah, sí, claro que sí. No, hay que saber jalar un caballo, saberlo parar, saber en este momento, hay que saberlo parar, hay que saberlo exhibir. Y pues sí, eso es muy importante. Para mí eso es fundamental, ¿va? El caballo tiene de todo, recortes de cascos,
errados, todo lo que es el trabajo, el pelaje, todo, el cuido, la comida, todo, todo. Eso es muy importante. Bueno, con estas lindas imágenes, vamos a ir al último caballo y al cierre de nuestro programa. Bueno, continuamos desde Caballerizas, Macedonio, Madrigal, acá en San Juan de San Ramón, con una linda ejemplar pinta, costarricense de paso, de raza pinta costarricense, de 4 años, don Macedonio Madrigal, su propietario, José Chepe Martínez, quien la monta. Don Macedonio, como decimos, un ejemplar que viene, como dice, ingresando a las cuadras, pero una muy bonita yegua. Bueno, yo pienso que sí, es una yegua con muy buena ancas, una yegua muy linda, muy... Le falta un poquito de cuerpo, pero sabemos que cuando el caballo es así bastante criollo, de esta manera, pues también no podemos pedir tantísimo cuerpo, pero es una yegua muy linda. Ya está preñada de payaso, ya esa yegua está preñada, esperemos a ver qué nos va a traer ahí. Pues si la vemos también, como decía usted, lo que usted busca, orejas atentas, vivaz, colita parada, o sea, condiciones que uno va buscando. Y también, ella todavía le queda un espacio de desarrollar, porque si nos damos cuenta, apenas tiene 4 años y está en ese proceso de doma. Sí, es una yegua que le faltan 3 años más. Se sabe que el caballo a los 7 años va terminando de criarse. Yo pienso que sí, que ella va a ir formándose más y todo. Pero vean que es una yegua, pues para mí es una yegua buena, una yegua linda. Después esos colores que ella tiene, ¿va? Qué colores más lindos, ¿no ve qué yegua? Muy bien sacada, yegua linda. Después veremos a ver qué va a salir entre ella con payaso. Sí, es lo que decíamos, marcados su raza, su pinto, con los 4 albos grandes, elevados hasta arriba. Esa también la crin bicolor que tiene. O sea, es bonita, es bella, como decimos, es bella, es una bonita que a futuro yo creo que va a dar buenas crías, y más con la genética que trae payaso y con estas condiciones de ella, porque es una yegua con mucho anterior, mucho posterior, una fuerza, y eso es lo que usted va buscando. Claro que sí, eso es lo que uno busca, esa fortaleza de animales que después vengan con esa fuerza de patas, manos, cuellos, todo eso. Sí, y eso es muy lindo, que es una yegua con 3 colores, tiene negro, tiene colorado y tiene blanco. Entonces estamos hablando de una yegua con 3 colores muy linda, y estás, pues ahí donde vienen las crías, ahí veremos esa cantidad de colores también tan bellos, ¿va? Yo siempre he dicho que cuando comenzamos con algo bonito, algo bueno, y qué más que con este gran cierre, que estamos teniendo esta linda tarde acá en San Juan de San Ramón, donde don Macedonio, pues estos bonitos ejemplares, don Macedonio, primero agradecerle de parte de Radio Puerto a usted la oportunidad que nos da de ver todos estos ejemplares, todo este pie de cría que usted iba creando y que está desarrollando en estas caballerizas. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, estamos para servirle, ya sabe que pues... En algún momento, pues aquí están las puertas abiertas, cuando tengan gusto, ahí veremos, ahí más crías, ahí hay otras yeguas panzonas más, ahí veremos a ver qué más van dándonos payasos y estas bellezas de yeguas. Así que muchísimas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. Bueno, y también agradecerle a nuestro amigo, pues Warren, conocido por todos los caballistas como Tieso de Palmares. Tieso, muchísimas gracias por acompañarnos y siempre, pues estar con nosotros y ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Bueno, don Aldo, compañeros, primero que todo agradecerle a Dios por el don de la vida que nos permite estar disfrutando de esto que nos gusta tanto. Agradecerle a don José que está acá con nosotros exponiendo estos hermosos ejemplares, a todos los compañeros en cámaras, en fin, realmente se ha pasado muy bien, esperando que lo que falta del programa y próximamente en otros programas, pues podamos estar compartiendo con ustedes y llevándoles estas hermosas ejemplares. De veras que le agradecemos a Dios hoy, mañana y siempre. Buenas tardes. Así es, a todos, muchísimas, pero muchísimas gracias por ser parte de esta gran familia. A Dios Todopoderoso que nos permite llegar a sus hogares sábado a sábado en este su programa Hablemos de Caballos y Más, que usted lo puede seguir viendo. ¿Dónde? Por Liberty, Canal 815 Digital, Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión. Y por YouTube también, que es importantísimo. Váyase a esa página y lo ve este programa y todos los programas a partir de las 5 de la tarde, este y todos los sábados.